a mis amigos y esta vez vamos a visitar a un buen amigo, Amán. Él es el padre de Cristo, el niño de Tanja. Vente, vamos a y este está por aquí, desde el Monumental de la Avenida Obregón. La calle Hermosillo y la calle Avenida Obregón, aquí donde está el monumento ese de Ana Gabriela Guevara. Ah, y aquí venimos a saludar a nuestro buen amigo Amán. Este es el estudio del tal padre. Me gusta cerrar. Pero aquí tenemos a cerrar de Nicolás, es que dice Sanás y su servidor. ¿Todo bien, Marcos? Todo bien. Acá sé que todos los dientes. No, pues aquí este es mi estudio donde trabajo. Oh, aquí está excelente. Las pinturas están hermosísimas. Y de este. No, pues es un. Es un profesional, el señor es un estudio de tal caer. ¿Sí? Oh. Oh, es otro mundo de nivel. La pregunta. Oh, es un dios. Es maya. Estoy subiendo en mi canal de puntos de controversia. De puntos de controversia. No supo por el. No, es un. Oh, muy profesional. Surgió un punto de controversia. Precisamente lo iba a subir en el otro canal de Jesús, así que en puntos de controversia. Alguna gente pregunta, surgió por esa razón. Y dicen que el carbonato hace daño a los dientes. Hace daño a los dientes. Sí. Ok, bueno, pues lo que hace daño a los dientes en realidad no es el carbonato. Sí. Es la agresión que nosotros le hacemos. Con el cepillo, por ejemplo. No está mal si nosotros utilizamos carbonato, ¿sí? El problema es utilizar un cepillo muy duro para aplicarlo, ¿sí? Yo lo recomiendo, si van a hacer lavarse los dientes con carbonato o con alguna pasta un poquito más de arenosita, que lo dan con cepillos padres, porque por si ya sale noto, y traerlo pues con un cepillo duro, lastima mucho. Otra cosa, también si existe alguna molestia, un dolorcito de muelas, antes de acudir al dentista, si no hay la oportunidad y estamos lejos de ser un profesional de la salud, podemos utilizar clavos de olor. Para el dolor de muela, en caso de que en la noche te duele la muela. Exactamente, es un remedio natural, funciona preventivamente, paliativamente, pero lo ideal es acudir a un especialista en los dientes, exactamente. Un técnico como ser. Exactamente. Excelente. Y de este. Dicen que también, por ejemplo, que el limón así, porque alguno dice que para blanquearse los dientes con el limón con carbonato, así sí puede ser un poquito. Sí, ¿verdad? Sí, ya está abusando de ese tipo de productos. No, no el carbonato. Yo, por ejemplo, el carbonato, muchos me preguntan que si hace daño. Bueno, también hace daño aplicarlo muchas veces. No nos podemos estar lavando con carbonato siempre, una vez por semana, nada más. Y la verdad es que utilizando limón y eso no funciona. Así que pues eso lo podemos dejar aparte. No hay un tratamiento para el daño. Es el trabajo de un especialista. Por las preguntas esas que surgieron así en una tarde al canal de Jesús de Tierra, punto de controversia, y ahí lo vamos a estar dando seguimiento en caso de que exista más preguntas, porque yo creo que se van a estar a ver. Ahí tenemos una segunda visita con ustedes. Más preguntas. Sí, más preguntas. Y ya será así. Para contarlas, aparte de los estadios.
Y aquí vamos a darle a Nicolás Esquer y sus danzas también. Ahí que se vea la luz, ¿no, Nico? Ah, y también a la vez quiero agradecerle a mi amigo Sergio por este. Por este. Bueno, este es para el canal de puntos de Jesús Esquer, EddieGamer1665. Pero quiero agradecerle a mi amigo Sergio que nos ha estado apoyando con este logotipo. Es lo que va a salir próximamente en la marca de Eddie Gamer. Ya estamos próximos a sacarlo. Nos ha apoyado con algunos diseños y es donde tenemos pensado el de Nicolás Esquer y sus andanzas y aquí lo vemos. Sí, y ya sería, estamos en, yo creo que unos 15 o 20 días ya, o sea, queríamos que Bueno, aquí vamos saliendo del estudio de este car. Del estudio de este car. La verdad, voy a me dejó una mola. Para acá, ¿no? Aquí vamos a. Para que conozcan ustedes el de hacer estudios y así donde está la cumpleta de la Villa de Vara. Ahí con la Avenida Obregón. Además, en unos pasos, está el monumento de la Gabriela Guevara, la calle Hermosillo, esta es la que atraviesa, y aquí con la Avenida Obregón, la frente de la Cabral Alarcón. Ahí no tiene pierde, dice mi amigo. Aquí tengo la receta ya que para este. La receta para comprar lo que. Nomás algo para el dolor después de que pase todo esto. Pues muchas gracias, les agradezco el apoyo de estar. Si tienen alguna pregunta para mi amigo, pues ahí. Lo vengo a visitar para que lo deje para que responda sus preguntas. Y aquí está mi amigo Nicolás Esquer y sus andanzas. Chau. A la vista, chau. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay.